¡Ey! ¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate. Y bienvenidos a un nuevo episodio donde seguiré demostrando lo manco que soy jugando a este juego. Sí, soy muy malo jugando a este juego, sí, es una realidad. Pero bueno, el juego me mola, tío. Tío, de verdad. Soy una persona a la que no se le suele dar mal jugar a los juegos, ¿no? Soy una persona que se suele adaptar bien a realmente todo tipo de juegos. Pero es que no, a este no. A este no, ¿vale? A este no me adapto, es una realidad. Quizás se pueda destruir con una bomba. ¿Me estás queriendo decir que necesito a Bomberman para... para ir por ahí? Bomberman creo que está, ¿no? Creo que sí, creo que Bomberman está en el juego. Bueno, no lo sé. El tema del... el tema del combate este... no sé, supongo que cuando le saque muchísimo nivel, ¿vale? Está en 9600, cuando yo a lo mejor tenga un espíritu que me permita llegar a lo mejor a 15000 o algo así, pues entiendo que podría hacerlo con facilidad, podríamos decir. No sé si facilidad es la palabra adecuada. Pero bueno, vamos a dejar eso de momento, vamos a dejar eso a un lado porque es que no puedo, no soy capaz de hacer eso, ¿vale? Vamos a coger como personaje a Lucario. Voy a coger a Lucario, que al final no hemos llegado a probarlo. Y es uno de los personajes nuevos que habíamos desbloqueado. Vamos a ver qué tal va Lucario. Y vamos a probarlo pues en este combate contra un espíritu de Snorlax. Va de Pokémon la cosa aquí. Nos enfrentamos a Kinkaid Rule XXL. Hostia, si tanto que XXL, ¿sabes? Vale, puede recibir 500 de daño, yo 120. Vale, está un poco bugueado ahí, ¿no? A ver qué ataques tiene Lucario. No sé, pero lo estamos metiendo bien, realmente. No me ataca, ¿no? Vale, creo que va por tiempo, ¿no? Hola, no lo estoy golpeando, ¿eh? ¿Estoy viendo eso que no lo estoy golpeando? Vale, ahora sí. Vale. Parece que va por tiempo, ¿eh? Parece que tengo un tiempo para reventarlo. Pues no sé si... creo que no me da tiempo, ¿eh? Pero no me da tiempo ni de coña, encima, si no le estoy dando ahora, no me da tiempo ni de coña. No, pero es que ni de coña, además se va recuperando cada cierto tiempo. Pero es que, tío, hay veces que no le doy, ¿sabes? Ah, y encima, si lo tiro al agua, se va. No me da tiempo. Igual con otro personaje. Vamos a probar con Kirby. Kirby es que es un personaje bastante roto. Creo que con Kirby metiendo con el martillo podríamos llegar a hacer esto, ¿eh? Es también una cosa interesante, ¿no? De este modo historia. Que al final te van planteando diferentes combates con diferentes condiciones. Y hay diferentes personajes que, bueno, pues te pueden servir más para una cosa que para otra. El rival no tendrá intención de moverse. Sí, mira, se lo pone ahí. Debería de leer las condiciones de los combates siempre. Aquí es que con Kirby me tengo bastante, ¿eh? Con Kirby con el martillo me debo bastante, yo creo que con Kirby sí que vamos a poder hacerlo, ¿eh? Confío en que sí. No sé qué tiempo tenemos, si es un minuto, pero mira cómo va ya. Sí. ¿Veis? Es que depende del personaje, pero Kirby que mete muchísimo así con el martillo, pues es un personaje ideal, ¿no? Para este tipo de combate. Es que ya depende, es bastante variable. Ahí tenemos el espíritu de Snorlax, vale, bueno, pues, ahí está. Lo que nos haría falta es un espíritu de ataque, pero que nos permita, a nivel máximo, tener más potencia del que tiene el que tenemos ahora mismo, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos tres sets, ¿vale? Tenemos este de 7500, que es con la Q. Tenemos este de ataque, que está al máximo también. Estos dos están al máximo. Este tiene 7500 y este tiene 6800. Y hemos visto que el combate es contra uno de 9600 realmente, así que necesitamos un espíritu de ataque que sea más potente. Después tenemos a Venusaur aquí como defensa, que tiene 4000. Pero bueno, Venusaur de momento no hemos necesitado que tuviese más que eso. Y ojo, porque tenemos aquí a Silver de Edgedor. ¿Pero viene como personaje o viene como espíritu? Viene como espíritu, ¿no? Sí, viene como espíritu. Vale, no me he fijado que tiene ataque. Vale, tiene ataque, necesitamos defensa. Y de momento nos apañamos bien con esto. Vale, es el espíritu porque creo que no está como personaje. Sí que lo está Sonic, que es a quien nos vamos a enfrentar. Vale, de nuevo no me he fijado las condiciones de combate. No sé por qué ese agujero negro no me gusta nada. Eh,
Vale. Supongo que era una de las condiciones del combate, ¿eh? Supongo que una de las condiciones del combate era que tuviese ese agujero negro. Bueno, con Kirby la verdad es que lo hemos hecho bastante bien aquí, ¿eh? Sí, la verdad es que hemos estado bastante bien. Vale, vamos a continuar, vamos a continuar. Ese combate que teníamos ahí, pues lo dejaremos apartado hasta que tengamos un espíritu de ataque más potente, ¿vale? Y de momento, a ver, ¿podríamos ir por arriba o podríamos ir por aquí? ¿Tenemos los dos caminos abiertos? De momento vamos a seguir por aquí. Tenemos aquí a Plessy, que no tengo ni idea de quién es. Supongo que será... Parece como Yoshi, ¿no? Vamos a enfrentarnos a un Yoshi XXL. Quizá el Plessy este tiene algo que ver con Yoshi, ¿no? Con Mario tiene algo que ver, eso es obvio. Pero con Yoshi también puede ser que tenga algo que ver. Vale, tiene Q. A ver si le doy a SR. Ah, vale, si le doy a SR es para verlo. Vale, está bien. Está bien, vale, tiene Q, así que vamos con ataque. Que claro, ataque de momento, pues esto sí que valdría. Esto que tenemos ahora mismo, pues sí que valdría de sobra, ¿no? Tiene 2100 de potencia. Y nosotros 6000, pues nos va bien. Vale, el rival será gigante. Sí, aquí lo veo, que será gigante. Vale, el gigante, supongo que lo hace. A ver, lo hace más potente, supongo. Pero también lo hace más vulnerable a nuestros ataques. A ver, ¿qué pasa si te meto así? No, no pasa nada. A ver, a ver, a ver. ¡Ojo! Le vamos a meter ahí, ahí una buena, ¿eh? Vale, vale, vale. Estoy mirando cómo quitarme el bloque. ¡Buf! Madre mía, es que Kirby es otra cosa, ¿eh? Kirby es lo mejor que hay, sinceramente. Conseguimos ahí una esfera de habilidad, perfecto. Puede ser que me ponga a Lucario, ¿eh? Vamos a ver a Lucario, tío, en acción, que lo hemos visto antes, pero realmente no ha sido casi ni combate, ¿no? Vamos a ponernos a Lucario como personaje. Y aunque Kirby sea el más roto, pero por lo menos para ver a Lucario, que sea, aunque sea un combate, ¿vale? Aunque sea un combate, creo que puede molar ver a todos los personajes que vayamos consiguiendo. Vale, ¿aquí qué? ¿Hay que tirarse al agua? Parece que no nos queda otra que tirarnos al agua. Tirarnos al agua implica volver a donde estábamos al inicio. O implica venir aquí donde hay un personaje que podemos desbloquear. Vale, problemas. Problemas. Tiene pinta de combate muy difícil. 3 estrellas de dificultad. Nos vamos a enfrentar a Mewtwo. Y tenemos que sufrirás daño continuo y el rival llenará rápidamente su barra de smash final. Es decir, que hay que reventarlo rápido, cuanto antes. Tiene defensa, así que vamos a ir con Q. Lo tenemos al máximo, no podemos subir más esto, así que nos tenemos que conformar con esto que tenemos ahora mismo. Y vamos a ir, venga, vamos a ir con Lucario. Vamos a ir con Lucario para probar a Lucario. Aunque no sé si es el mejor momento de probar a Lucario en un combate de 3 estrellas como este contra Mewtwo. Y donde voy a sufrir daño continuamente. Vale, a ver. Mewtwo, ¿qué pasa, crack? Pone tú flores. ¿Qué quiere decir eso? Vale. Lucario realmente... Bueno, no sé yo si podría contra Mewtwo. Sí, bueno, es tipo acero. El acero resiste el psíquico. Aunque realmente es neutro, porque también el psíquico es eficaz en lucha. Vale, cuidado. Cuidado, Lucario. Quieto. Estoy probando aquí los ataques. Hola, buenas. Eso no tiene pinta de ser bueno. Eso no tiene pinta de ser bueno. Vale. Menos mal, porque eso tenía pinta de llevarme lejos. Muy lejos. No. Quieto. Quieto y parado. Quieto y parado. A ver, un momento. Para. Y no quiero mirar los... No puedo mirar los controles aquí, tío. Me gustaría mirar los controles un momento. Porque creo que... Es que no sé cuál es el de ataque especial. Hay uno que es ataque normal. Y otro que es el ataque... Ahí está el ataque especial, vale. El ataque especial es el de abajo. Vale, pues hemos reventado a Mewtwo, ya está, tío, con Lucario. Vale, hemos ganado este combate de nivel 3, ¿eh? Es un combate difícil. O debería ser difícil, bueno. Un poco complicado sí que ha estado realmente. Vale, bien. Hemos vencido a Mewtwo y tenemos ahora la posibilidad de desbloquear un nuevo personaje. Que no tengo ni idea de cuál puede ser. ¡Hombre! Aquí tenemos aquí, sí, tenemos a Pikachu. Álzate con la victoria para completar el rescate, Pikachu. Que está ahí en ataque, tenemos que ir con defensa, vamos con Venusaur.
Y vamos con Lucario, venga. Vamos a seguir aquí con el tema Pokémon, ¿no? Lucario contra Mewtwo y Lucario contra Pikachu, ¿por qué no? ¡Vamos a por ello! Pikachu, vas a pillar, ¿eh? Vas a pillar. Creo que esto es la esfera Ural, ¿no? Lo que está tirando Lucario. Yo diría que sí, tío. Yo diría que sí, vamos a confiar en que sí. Bueno, tampoco es como confiar, ¿sabes? Pienso que sí, ya está. Oh, yo diría que sí, ¿eh? Que lo que estoy tirando es la esfera Ural. Hola, Pikachu, ¿puedes dejar de hacerme el lío? Vamos a tirarle esto. No sé qué utilidad tiene eso, la verdad. ¿Eso hace daño o algo? Supongo que sí. Hola, Pikachu, quiero que caigas. ¡Ojo! ¡Sube, sube! Uf, se ha movido bien, se ha movido rápido. Estas uvas, sí, tienen toda la pinta de curarme. Bien, me han curado. Hola, Pikachu. Adiós, Pikachu. Hola, Pikachu y adiós, Pikachu. Pikachu se une al plantel. Ahí está, conseguimos un nuevo personaje. Bien, bien, vale, me mola. Me mola que consigamos un nuevo personaje. En este caso, Pikachu. Bien, pues hemos terminado con esta zona realmente, ¿no? O no, porque por ahí parece que hay otro camino. Sí, por ahí parece que hay otro camino. Vale, vamos a ponernos a Pikachu, ya que está, pues lo ponemos. Y parece que en el árbol de habilidades podemos mejorar algo, así que ahora echaremos un ojo. Vale, vamos a poner a Pikachu. Y vamos a mirar ahora lo del árbol de habilidades, que parece que podemos mejorar algo. Y no sé qué va a ser exactamente. Tenemos aquí esto, resistencia a escudo, el escudo se vuelve más resistente. No tengo yo mucho de escudo, la verdad. A ver, carga es más eterna, mantén pulsado el botón y cargar los ataques es más sin parar. Vale, esto me parece interesante y se nos quedan 15 que no nos da para nada. Vale, no sé en qué consiste eso exactamente, pero puede ser interesante. A ver, desde aquí ahora... ¿Cómo llegamos hasta ahí, tío? Parece que por aquí no podemos llegar, ¿eh? Creo que este es el único camino. Vale, a partir de aquí, por aquí, ¿no? Supongo que podemos ir. Vale, por aquí podemos continuar por ahí. O podemos ir por aquí, donde tenemos un espíritu de Beware. Y después de eso hay otro luchador. Vale, pues tenemos un combate contra Donkey Kong. Donkey Kong con el espíritu de Beware. Vale, sigue la temática Pokémon por esta zona del mapa. Hostia, que ha sacado a Beware, ¿qué dices? A ver Beware, ¿sabes? A ver Beware, porque parece que no va a meter poco, ¿eh? Pero que viene por mí, ¿eh? Ojo, Beware, ¿eh? ¿Se va? Vale. Ahora que se ha ido, es el momento. Es el momento, pero me ha metido, ¿eh? Me ha metido Donkey. Vale, estaba intentando mirar aquí, ¿qué tenemos? ¡Buf! Le he metido una buena ahí, ¿eh? Le he metido una buena ahí cargando. Ojo, Donkey, ¿eh? Donkey mete. Vamos a cargarlo. ¡Buf! ¡Madre mía, Pikachu! Bueno. Eso es lo de cargar el Smash que acabamos de poner, ¿eh? Y ojo, porque Beware es un espíritu de ataque. Es un espíritu de ataque. No sé qué calidad tendrá. Tiene dos estrellas. ¿Dos estrellas es mejor de lo que tengo? Pues puede que lo sea, ¿eh? Tened en cuenta que el que tenía antes era realmente el primero que consigues. ¿Es mejor el espíritu de Beware que acabamos de conseguir? ¿Que el que teníamos? No, el que teníamos también era de dos estrellas. La cosa es que yo esto no puedo comprobar en ningún sitio. No puedo comprobar en ningún sitio cuál es el nivel máximo, ¿verdad? O qué poder va a tener a nivel máximo. Creo que eso no lo puedo comprobar en ningún sitio. Y eso es algo que me jode bastante. Bueno, de momento nos quedaremos así. Habrá que esperar a un espíritu de nivel 3, seguramente, ¿eh? Pero esa zona de ahí, con ese combate, me lo voy a dejar bastante tiempo. Me lo voy a dejar bastante tiempo porque es que no... Es que ahora mismo no soy capaz. Yo no soy capaz de ganar eso. Tenemos aquí otro personaje más. Es Yoshi. Y vamos por él. Oye, vamos a por Yoshi, tío. Vamos a por Yoshi. Y está con la Q. Vamos con ataque y a tope. A tope por Yoshi, tío. Vamos con Pikachu. Y ojo, Pikachu, con ese ataque cargado. Ojo. Y ojo, Pikachu, realmente, con ese ataque cargado hacia la derecha, podríamos meter... Es que podríamos meter un ataque muy potente en el combate ese.
Vale, aquí. Vale. Aquí se me ha ido, evidentemente. Aquí se me ha ido, tío. Es que cuando lo carga, se va súper lejos, ¿eh? Cuanto más lo cargas, más lejos llega. Evidentemente, si cojo a un enemigo, pues... me freno, ¿no? Me freno y no me salgo. Así que la clave es pillar... Hostia, me ha hecho ahí... Me ha bloqueado bien, ¿eh? Ahí está. Vale. Eso quizá para el nivel este del viento con el agua y tal... Podría ser muy interesante, ¿eh? Porque esto prácticamente, si le metemos uno bien... lo echamos fuera de un golpe. Yo sí sé una plantela, ya está. Y ojo a la táctica Pikachu. Igual fuera de cámara la pruebo. Sí, yo creo que después de acabar este episodio... grabaré. Tendré la capturadora grabando por si acaso, ¿vale? Pero realmente lo haré. Fuera de cámara es el probar si realmente podría llegar a ganar ese combate con esto de Pikachu. Vale, me gustaría ver los posibles caminos. Porque... hay dos caminos por allí, por aquí podríamos seguir. Y no hay que quitar nubes ni nada, por aquí no hay nubes ni nada. A ver, el mapa completo lo vemos al SL, que es este de aquí. Vale. Bueno, pues aquí ya estáis viendo. Aquí estáis viendo básicamente los caminos que tenemos. De hecho, los caminos que tenemos y... Y vemos además que allí hace falta lo del agua. Hace falta lo de las lanchas, hace falta lo de las tuberías también que vimos. Vale. El equipo Donkey Kong XXS. Vale, contra el espíritu de Gomba. ¿Y eso qué es, un nuevo tipo o qué? ¿O eso es neutro? No sé si es algún tipo, supongo que es neutro, ¿no? Diría que eso significa que es neutro. Pues, vamos a pensar que sí, ningún tipo parece ser efectivo ni tener desventaja. Así que entiendo que es un tipo neutro. Vale. Vamos a ir metiendo con Pikachu. Mira, aquí a este... le hemos metido una buena, ¿eh? Vale, ha caído ya uno. Vale. Con Pikachu vamos a ir bastante bien, ¿eh? Vale. Ojo, es que... Pikachu y este ataque... cuidado, ¿eh? Cuidado que no es ninguna tontería, ¿eh? Vale. Pues así vamos a ir, ¿no? Oye, Pikachu... así tirando de esto, que está un poco así chetado. Y mete bastante, ¿eh? Me parece bien, ¿eh? Me parece muy interesante Pikachu. ¡Eh! Cuidado ahí, que me han enganchado ahí, me han dado, ¿eh? A ver, vamos a ir reventando ya, que tienen que estar ya listos, ¿no? Joder, ¿en serio, tío? Se han librado los dos, tío. A ver. Que estoy cambiando de lado, ¿sabes? Mira, este va fuerísima ya. Y aquí van a ir fuerísima ya, tío, que estaban bastante pesados. Y tú, venga. Ese sí, ese. Se ha quedado delante sin atacar y sin nada ya. Vale, fuera los cuatro, perfecto. Nos llevamos el espíritu Goomba. Vale. Un espíritu neutro. Bueno, no sé para qué puede servir realmente. Es que para un neutro ponemos uno que sea efectivo, ¿no? Realmente. No sé, no me termina de convencer eso, pero ahí está. Espíritu de Baloo, de The Legend of Zelda. Y nos enfrentamos a un Charizard XXL. ¡Ojo! Y además parece un Charizard así de otro color y todo, ¿no? Vamos a por Charizard, tío. Vamos a por Charizard. Seguimos con Pikachu, tío. Me ha molado Pikachu. Aunque solo esté usando el mismo ataque todo el rato, pero me mola Pikachu. Vale, aquí quizás es un poco peligroso. Mira, estamos aquí en el volcán, tío. A lo anime, ¿no? Combate Charizard Magmar en el gimnasio de Blaine. Primera temporada del anime de Pokémon. Madre mía, eso es muy mítico, ¿eh? No sé qué será este volcán, ¿eh? No tengo ni idea. Ojo. Vale. Charizard, estás ya en 98, ¿eh? ¡No! Me la ha liado Charizard, tío. Me la ha liado. Es que el ataque este es peligroso realmente, tío. Porque te puedes salir del mapa en un momento, ¿no? Ya lo habéis visto. Me he querido lanzar a por Charizard y Charizard me lo ha esquivado. Me lo ha esquivado y me ha dejado vendidísimo. Vale. Cuidado. Cuidado. Cuidado, no puedo decir otra cosa.
Hola, ¿te vas? Vale. Ojo. Sigue. No, hombre, sigue subiendo ahí. Te vas pillando. Uf, cuidado ahí, eh. Vale. Cuidado. Vale, quiero probar una cosa. Vale. Estaba probando ahí el tema de los saltos y tal. Muy bien, lo de caerme, tío, no estoy rápido. Cuando caigo no estoy rápido para volver a subir, ¿vale? Es que, claro, es que está el de saltar y está el de hacer el especial hacia arriba, ¿no? Y hay veces que me confundo. Hay veces que me confundo y salía. Voy a esperar a Charizard aquí. Charizard, cara al volcán, no hay huevos. No, Charizard al volcán no va a caer ni de coña, ya os aviso. Ojo, porque aquí... Ahí, se ha ido calentito, ¿eh? Y viene a por más, Charizard. Y viene a por más. Y digo yo que podría caer, ¿sabes? Charizard, podrías caer ya, ¿no? Oye, digo yo, ¿sabes? Me he caído yo solo otra vez por intentar esquivar eso. Por favor, ¿podría caer Charizard con 170% que tenía de daño, no? 170, creo que sí, creo que estaba en 170%. Estamos bien, ¿sabes? Estamos muy bien. Me he vuelto a equivocar de botón, tío. Me equivoco de botones, tío. Me equivoco de botones, tío. Me tengo que hacer, ¿eh? Mira que estábamos jugando bien, tío. Pero he tenido que llegar a este nivel aquí del volcán este, que es un mapa así muy pequeño, que te puedes caer muy fácil. Y ya está, tío. Ya ha tenido que llegar esto y se ha tenido que liar. Bueno, también ha tenido que llegar Charizard, ¿sabes? Que la ha liado aquí un poquito también, ¿eh? Charizard. Tienes lo tuyo, ¿eh, Charizard? No es todo culpa mía, ¿eh? Charizard también ha ayudado a que... A que yo no haya ganado todavía esta mierda, tío. 126%, tío. Pero es que es como si no lo hiciese nada. ¡Hombre! Por fin parece que va a caer, gracias. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Ahí está, el espíritu de Baloo. Nos llevamos esferas de habilidad, aperitivos, monedas también. Las monedas son importantes, creo, para comprar espíritus, básicamente. De hecho, hay una tienda por ahí. Quizá deberíamos acercarnos a esa tienda y venden espíritus mejores. No lo sé. Quizá nos deberíamos acercar. Lo veremos en otro momento. Tenemos aquí espíritu Flygon contra Ridley. Radley. No sé cómo se puede pronunciar eso. Vale, tiene Q. Así que vamos a ir con ataque. Vamos a ir con el espíritu de ataque. A por este personaje, que no tengo ni idea de quién es, la verdad. Solo temblará regularmente y derribará. Derribará cosas. Hola, ¿quién eres? ¿De qué juego eres? Vale, es de Metroid, ¿no? Vamos, por el logo. Por el logo ese que tiene ahí, interpreto que sí. Vale, seísmos. Vale, cuidado con los seísmos. Ah, solo me afecta a mí. Ah, me parece muy bien, pero mientras no me ataque. Ahí está, fuerísima. El ataque este de Pikachu es peligroso, pero si sale bien, ojo. Si sale bien, ojo. Vale, tenemos ahí el espíritu de Flygon, que es de Q, ¿eh? Es de Q y es de 2 estrellas, ¿eh? Ojo. Ojo, que igual es interesante. Y aquí tenemos una zona... Aquí tenemos una zona que puede llegar a ser interesante, ¿no? Tenemos aquí un Yoshi de lana. ¿Qué es eso, tío? Yoshi de lana, no sé de qué es eso. Pero aquí tenemos algo interesante. Tenemos aquí el espíritu de Fei Long, de Street Fighter... Y nos enfrentamos a Lucario. Vale, vamos a ir con nuestro espíritu. El espíritu Q. Que, como decía antes, creo que tenemos este nuevo de Flygon que también es de 2 estrellas, ¿eh? ¡Ojo! Voy a ponérmelo y os explico por qué. Voy a ponérmelo porque este ya está a nivel 99, realmente. No necesitamos más.
Y así, pues, vamos subiendo el de Flygon. Que total, está más o menos al mismo nivel. Está a 2000 el de Lucario, 2000 y pico este de Flygon. Así que vamos a pillarlo. Sí, listos, venga. Vale, hay que meter 120 de daño. Vale, acabo de meterle ahí. No, pues no lo he metido mucho tampoco, ¿eh? No, no lo he metido mucho. ¡Hostias! ¡Uf! Menuda liada me ha hecho Lucario, ¿no? Menuda liada me ha hecho Lucario. Hola, Lucario, vas a caer. No, no, vas a caer, vas a caer. Vale. Vale, vale, más o menos estoy aprendiendo a evitar morir cuando caigo. Lucario, ¿caes ya o qué? Tío, me engancha. Me engancha y vaya tela, ¿eh? Vale, ahí está, victoria. Conseguimos el espíritu de Flygon, ahí está. Vale, esferas de habilidad. Veis que subimos ahí el espíritu de Flygon, perfecto. Mío tu cuerpo chispa, ataque aéreo normal. No sé, no sé qué es eso. No tengo ni idea de qué es eso. Tenemos aquí a Boom Boom. Muy bien. Joder, y nos vamos a enfrentar a Squirtle. Tiene sentido. Vale, tiene sentido. Un Squirtle XXL, ¿eh? Ojo. Ojo, Squirtle XXL. Os digo una cosa, voy a dejar a Flygon. Voy a dejar a Flygon a pesar de que esté... No, mira. No voy a dejar a Flygon porque el que vamos a poner es el de defensa. Y el de defensa es Venusaur, que tampoco lo tenemos al máximo. Pero si no, podría haber dejado de Flygon. Bueno, el rival tira armadura pétrea y será difícil lanzarlo o hacerlo regular, vale. Sí, además de eso, bueno, solo hay que verlo, ¿no? Que tiene... Tiene un tamaño interesante, ¿sabes? Digamos interesante. Vale. Me lo he esquivado. ¡No! ¡Quería hacerlo por arriba, tío! Tío, eso ha sido... Eso ha sido un fallo aquí con el joystick, tío. Quería hacer eso para arriba, para no caer. Y lo he hecho para la izquierda. Y claro, he caído, evidentemente. Eso ha sido un fallo ahí de joystick, ¿eh? Eso ha sido más fallo de joystick que fallo mío de ser un manco, que también. El Squirtle este es que le metes, ¿veis? Y no le pasa absolutamente nada. Quieto. Quieto, ¿sabes? No. La está liando el Squirtle este. Se está buscando un problema, ¿eh? Se está buscando un problema el Squirtle este. A ver, Squirtle. Que tienes ya 130, ¿sabes? Ya con 130 puedes caer. Ahí estás, fuerísima. Vale, ya está, Squirtle fuera. Vencemos y conseguimos el espíritu de Boom Boom. Dos estrellas también. Y de ataque. Y ojo, evolucionan en nivel 99. Vale, creo que este espíritu va a ser clave. Creo que este espíritu va a ser clave porque es de ataque y porque evoluciona. No sabía que los espíritus evolucionaban. Me lo podía imaginar, la verdad. Pero no lo sabía. Y aquí tenemos esto que no tengo ni idea de lo que es. ¿Quizás algo de historia? O bueno, realmente historia es todo. Vale, esto es como habernos traído a otro mundo, ¿o qué? Hemos entrado en un castillo de lava. Vale, parece que aquí nos vamos a enfrentar a Bowser todo el rato, ¿no? Sí, parece que sí. Pues oye, pues hemos entrado en este castillo de lava y tenemos un equipo Bowser XXS. Vale. Vale, supongo, sí. Supongamos que sí, que vale. Vamos a ponernos aquí de ataque. Vamos a ponernos de ataque a este tío. Que eso de que evoluciona, creo que no lo hemos visto con nadie, ¿no? No, creo que es el primer espíritu que hemos conseguido que evoluciona, ¿eh? Pues vamos a ponerlo, ¿eh? Vamos a ponerlo, tenemos aquí uno. Podemos poner este. Vale, vamos a llevar esto. Vamos a llevarlo del bloque de metal. Igual aquí no nos interesa lo del bloque de metal, pero bueno. El rival llevará un Bob Omb. Vale. Quizá no es lo mejor, ¿eh? Madre mía, me han tirado ahí todas las bombas, ¿sabes? ¡No! ¡Quieto, quieto, quieto! Vale. Vale, vamos. Vamos a meter a los Bowser. Vale. Esto es en plan castillo de Bowser, ¿eh? Esto es muy, muy castillo de Bowser, este mapa. Vale, bien. Hostias, me está calentando ahí ese que flipas, Vale, a ver, vamos a irnos aquí un momento. Y vamos a cargar, si me hubiese dejado. Hostia, me ha tirado el escudo justo en el momento clave,
Vale. Están casi fuera, ¿eh? Están casi fuera, quedan dos. Vale. Vale, ahí está ese. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado que me meten, tío. Estoy a 73 realmente. Vale. Uf, me la he jugado mucho, me la he jugado innecesariamente, la verdad. Hostia, le he metido con la flor, tío. Pues ahí está la flor, tío, a tope. Bien, vencemos a los Bowser, ahí está. Conseguimos el espíritu de Mecha Koopa. Y... vale, secuaces débiles. ¿Qué es eso de secuaces débiles? No lo sé, no lo sé, pero puede que sirva para algo. Es posible que sirva para algo eso. Quizá para la evolución. No tengo ni idea. Desde aquí podemos seguir avanzando por aquí, vale. Parece que hay dos caminos aquí. Eso activa algo, pero ese camino no está activo. ¿Veis que está el camino como unos bloques? Hay como unos bloques invisibles ahí en ese camino. Vale, por aquí continúa bastante, ¿eh? Parece que esto va a ser largo. Mira, aquí nos enfrentamos a Greninja. Vale, parece que esto va a ser largo, ¿eh? Parece que este modo aventura va a ser largo, esta parte de aquí del castillo de lava. Vale, 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 me parece interesante. Pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Cracks! ¡Adiós! Sola no estás.